Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmir. ¿Nunca se ha notado como muchos que dicen que son creyentes en la manera irrespetuosa como se acercan a Dios? Lo tratan como si fuera un amiguito de ellos, en común y corriente en las calles. Muchas veces nosotros somos culpables en cómo nos acercamos a Dios y le faltamos respeto. Mira, la mejor manera de acercarnos es a través de las rodillas. Me recuerdo lo que dice, por favor, abre su Biblia en Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Vamos a leer. Mira lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Déjame ver si puedo pintar un cuadro. Porque hay muchos aquellos que llegan a la cumbre de sus carreras, de sus sueños, sus aspiraciones, llegan y creen que han llegado ahí a las olas. Estamos demasiados equivocados. Me recuerdo una vez que yo estaba en uno de los aviones, en un vuelo, viajando para la obra misionera. Y estaba leyendo en la revista del avión, de la aerolínea. Y encontré una tremenda ilustración. Permíteme compartirla con ustedes. Había un ascensionista. Hacía su primera ascensión a un escarpado pico en la grande montaña de los Alpes, ¿no? Guiado por dos guías muy experimentados. Y después de horas de ascender, llegaron a la cúspide. Y el guía principal se hizo a un lado para permitir que el visitante, que la primera vez estaba subiendo a la montaña, sea el primero en llegar a la cumbre. Pero olvidándose de los vientos violentos a esas alturas, que soplan a esa altura, el visitante se precipitó, se levantó a correr hacia la cumbre. Pero el primer guía lo agarró y lo contuvo y lo hizo obligar a arrodillarse. En otra palabra, de rodillas, Señor, le dijo, usted no está seguro sino de rodillas. Bueno, ¿cómo se puede relacionar esto? Mira, tú te recuerdas que ese es un cuadro acertado de cómo el creyente debe ver a Dios. Tú te recuerdas en esa gran historia que escribió C.S. Lewis, que él escribió Las Crónicas de Narnia y luego se hizo una película. Como el león Aslan, en ese cuento, mis hermanos, Dios puede ser gentil, pero al mismo tiempo peligroso. Peligroso cuando uno se olvida de su santidad. Mira, la manera más segura de acercarse a Dios es con una actitud de reverencia, mis hermanos, por quién es Él. ¿Te recuerda a Abraham? Abraham sabía esto. Se acoginó seis peticiones sucesivas de liberación de los residentes de Sodoma y Gomorra, ¿te recuerdan? Y en un vocabulario apropiadamente respetuoso, ¿te recuerdan? Y lo debe leer a las solas, en Génesis capítulo 18, del versículo 16 a 33. Génesis 18, versículo 16 a 33. Léelo a las solas, mis hermanos. Pero quiero que note cómo Abraham se acercó con un vocabulario apropiadamente muy respetuoso. Y al escuchar la televisión y la charla de la calle hoy, mis hermanos, suena como si Dios fuera unos botones celestiales en lugar de ser el rey y creador. ¿A dónde es que hemos aprendido a faltarle respeto al creador y Dios soberano? Mira, hermanos, haga todo esfuerzo para hablar de Dios y a Dios en un vocabulario, mis hermanos, apropiado para su lugar como el gobernador de absolutamente de todo. Diríjase, mis hermanos, diríjase y acérquese a Dios según la realeza de Él, por favor. O de otra manera, prepárese para verle como el juez, mis hermanos, como el juez verdadero de todo.